La mayoría de las cosas, gracias a Dios, que en el 2009 proponíamos como ideas, las hemos podido concretar. Las que no las hemos podido concretar, las hemos propuesto y están en el Consejo. No se han conseguido tal vez las mayorías o los consensos necesarios para que salgan, pero podemos contar que las presentamos. Y sí, la mayoría las hemos concretado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eso, es contar qué hicimos, una especie de rendir cuentas, y sí seguir contando qué más nos queda por hacer, qué más queremos hacer. Obviamente que también la incorporación de nueva gente implica también más ideas, implica a veces ver las mismas cosas o los mismos problemas bajo otras ópticas. Así que eso es lo que estamos haciendo también, porque te reitero, me parecería que de otra manera sería una falta de respeto a la gente. Nosotros venimos proponiendo muchas cosas, venimos concretando muchas de ellas, gracias a Dios, y vamos a seguir proponiendo. Todas las semanas presentamos dos o tres proyectos en el Consejo, siempre lo hicimos. No es que ahora se nos ocurrió porque estemos en campaña, lo hicimos en años electorales y en años que no eran electorales. Peleamos por el tema de la seguridad en San Carlos en años electorales y en años no electorales. Propusimos cuestiones relacionadas con la producción, con el medio ambiente y demás en los años electorales y en los que no también. Entonces esos son los ejes sobre los que seguimos trabajando, porque son los ejes que nos importan y es justamente lo que vos decís que estás viendo, que lees y que seguimos proponiendo. La última, quiero preguntarle a propósito de seguridad. Maricel decía, a mí me robaron y es una situación muy penosa, muy triste, sin lugar a dudas. ¿Ustedes creen que hay una responsabilidad local cuando ocurren los robos? Digo, del intendente, del consejo, de la policía localmente. Digo, porque este fenómeno de que cada vez roben más, los municipios miran a la provincia. La provincia mira a la nación y pide ayuda. Los jefes policiales dicen, bueno, hacemos todo lo que podemos, pero no podemos más. O nos vemos saturados por las bandas narcos en el sur y demás. ¿Usted cree en realidad que es un problema que se puede cambiar desde el Consejo Municipal? Sinceramente, digo, lo pregunto, digo, ¿hay proyectos que pueden transformar la seguridad en San Carlos? Y yo creo que sí, al implementar, por ejemplo, a reactivar las cámaras o a que la policía haga cacheos en las entradas, buscar siempre una seguridad entre todos también, entre los ciudadanos. Yo creo que primero habría que empezar por la ciudad y después ir basándose, no siempre buscar algo en la provincia y pedir que nos ayuden, sino buscar una ayuda interna entre nosotros. Incluso a mí me da la impresión de que en realidad tenemos que empezar por nosotros, y es una cuestión de que nos vayamos dando cuenta, de que tomemos conciencia de que ya no estamos como estábamos hace unos cuantos años atrás. Y el cuidado es entre la misma gente de la ciudad, o sea, prestar atención, ver detalles, ver situaciones que por ahí no les llevamos el apunte y que pueden hacer una diferencia en cuanto a decir, hay alguien sospechoso, yo llamo a la policía, no pierdo nada. Tenemos que empezar por eso, por el cuidado entre nosotros. Y después, bueno, por supuesto que no lo vamos a detener solo con eso, y se pueden hacer otras cuestiones preventivas, pero tenemos que darnos cuenta que no estamos como antes. Y además, como siempre lo decimos, la seguridad es un tema complejo, no es un tema que lo pueda resolver solo San Carlos. Obviamente que la presencia del Estado provincial es importantísima, la presencia del Estado nacional es importantísima, pero también es importantísima la presencia del Estado local. Nosotros no vamos a cambiar la seguridad de la ciudad por hacer una ordenanza, no vamos a hacer una ordenanza que diga desde mañana San Carlos es seguro y con eso San Carlos va a estar seguro. Pero sí, los funcionarios públicos, concejales, intendentes, secretarios de gobierno, etcétera, no podemos mirar para otro lado. Porque cuando nosotros miramos para otro lado, si nosotros miramos para otro lado, a la sombra de esa mirada que no mira para donde tiene que mirar, la inseguridad aumenta. Si la mirada mira donde tiene que estar puesta, no, a lo mejor no alcanza para solucionarlo, pero seguramente alcanza para contenerlo, y con la ayuda de los demás estamentos, de la policía, del Estado provincial, del Estado nacional, sí se puede combatir.